de la fiesta San Mateo, apóstol y evangelista, id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos, enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado, dice el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, de Jesucristo el Señor, estén con todos vosotros. Pidamos la intercesión del apóstol y evangelista San Mateo por nosotros pecadores. Él oyó, escribió después palabras de Jesús: no he venido a buscar a los que están bien, sino a los que necesitan médico. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Pidamos perdón, conversión a nuestro corazón pecador. Señor, tú que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad. Tú que has dicho que hay una gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú Señor, solo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que en tu infinita misericordia te dignaste elegir a San Mateo para convertirlo de publicano en apóstol, concédenos que, fortalecidos con su ejemplo y su intercesión, podamos seguirte siempre y permanecer unidos a ti con fidelidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, yo, prisionero por el Señor, os ruego que andéis como pide la vocación a la que habéis sido convocados. Sed siempre humildes y amables, sed comprensivos, sobrellevaos mutuamente con amor, esforzándoos en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo espíritu, como una sola es la esperanza de la vocación a la que habéis sido convocados. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios Padre de todos, que está sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. A cada uno de nosotros se le ha dado la gracia según la medida del don de Cristo. Y Él ha constituido a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y doctores, para el perfeccionamiento de los santos en función de su ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de Cristo en su plenitud. Palabra de Dios. A toda la tierra alcanza su pregón. El cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos,
El día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. Aleluya, aleluya, aleluya. A ti, oh Dios, te alabamos, a ti, Señor, te reconocemos, a ti te ensalza el glorioso coro de los apóstoles, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al pasar, vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Y estando en la casa, sentado a la mesa, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaban con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: «¿Cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores?». Jesús lo oyó y dijo: «No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Andad, aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, que no he venido a llamar a justos, sino a pecadores». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy tenemos la fiesta del apóstol y evangelista San Mateo. Sabemos bien poco de su juventud. Sí, otro evangelista dará también el nombre de su padre, pero poco sabemos de él. Estaba sentado en mostrador de los impuestos como recaudador de estos de impuestos, publicano llamado así, colaborador de los romanos, así que mal visto por su nación, en Cafarnaún, en la ciudad donde Jesús pasó, digamos, gran parte de su actividad en Galilea, al menos, durante sus 3 años de la vida pública. Entonces, a sus oídos seguro que llegaron milagros, enseñanzas de Jesús, o también podría ser él mismo testigo ocular de las curaciones y enseñanza de Jesús. Justo antes de esta escena, de llamarle como apóstol, como discípulo, pues Jesús estaba curando al paralítico, devolviéndole primero la salud interior, perdonando sus pecados, y después curando del todo de su enfermedad. Y escena después pasa al lado de Mateo, que también necesita curación, aunque todavía quizás no se daba tanto cuenta de eso, como los demás, que se consideraban justos, judíos, cumplidores con la ley de Moisés, ¿no? Y aunque a los ojos de los demás, con los colaboradores de los enemigos, podrían ser considerados pecadores públicos, pero ellos mismos quizás no se sentían así. Lo mismo pasa con nosotros, ¿no? Que no nos sentimos necesitados de un médico. Estamos bien, perfectamente, nos lo pasamos bien, el bienestar, ¿no? Hoy día, mucha gente con la sonrisa en su cara y al menos finge ser feliz, ¿no? Ser feliz. Pero ¿cómo de verdad están por dentro? Solo Dios, mirando, lo escruta y dice que todos necesitamos médico. Excepto la Virgen María, todos necesitamos médico interior. Y por eso lo dirá en su evangelio después Mateo, en su evangelio escrito en arameo, ya entre 50 y 60 del primer siglo, aquel año, cuando lo escribió, pues ya era bien consciente que todo el mundo necesita Salvador, y que Jesús vino como el prometido Salvador de todos, Mesías, y lo está demostrando
cumplimiento de todas las promesas dadas en el Antiguo Testamento a los antepasados y de que plenitud de aquella alianza Antiguo Testamento pues se encuentra en Jesucristo, Redentor. Él mismo compone su Evangelio, digamos, reuniendo las enseñanzas de Jesús, sus charlas conocidas por una obra aparte que no se conservó, a nuestros tiempos, los está, digamos, colocando como cinco bloques de sus charlas, enseñanzas que daba a la gente, como si fuese el nuevo Pentateuco de Moisés. Jesús, nuevo Moisés, Jesús, aquel profeta que prometía, el fundador del pueblo de Israel, y ley de Moisés, ¿no? Y este, el profeta que verá a Dios cara a cara, que hay que seguir, escuchar, obedecer, porque Él nos dará plenitud de la ley y plenitud del conocimiento de Dios. Este es Jesús de Nazaret, ¿no?, demuestra Mateo en su Evangelio. Escrito sobre todo a los cristianos conversos de judaísmo, o bien para ser instrumento de conversión de los judíos. Después, traducido este Evangelio de arameo a griego, llega a nuestras épocas, tiempos, con diferentes traducciones al griego, que el original se perdió. Pero se conservan en las traducciones griegas todas estas esfumaduras conocidas solamente a los judíos, muchos detalles que solamente los judíos podrían conocer, y por eso seguro que era él, Mateo, a escribir este Evangelio. Prueba de eso tenemos de primeros testimonios del segundo y tercer siglo dentro de la Iglesia. Mateo, autor del primer evangelio. Se le presenta también la simbología de cuatro evangelistas con, bueno, una figura, digamos, humana, pero también con alas. Puede ser hombre, puede ser el ángel. Unos dicen que él tiene más escenas de Jesús con los ángeles, pero por otro lado también dicen que representa a Jesús como, digamos, cumplimiento de las promesas dadas a los padres desde Abraham. Es hijo de David. Se está demostrando desde la genealogía de Jesús, que abre su evangelio, que Jesús es verdaderamente hombre, pero más que eso, cumplimiento de la promesa de salvación dada a Israel. Dentro de poco también hablo a los que conocemos Barcelona muy bien, van a acabar las cuatro torres de evangelistas, lo mostraban anteayer en telediarios, ¿no? Estas torres que ya están, digamos, finalizándose, una de estas es de San Mateo, con aquella simbología que he explicado, ¿no? Va a coronar en torno de esta Sagrada Familia la Torre de Jesús. La Torre de Jesús. Él se nos muestra a través de los cuatro evangelistas, ¿no? Y hay que conocer estos escritos. Desconocer las escrituras es desconocer a Jesucristo, desconocer a Dios amor. Y por eso los que los desconocen llegan hoy día a muchas herejías, hasta instrumentos laboris del sínodo dice que, bueno, la revelación viene también por la religión natural, ¿no? Los que están adorando a Madre Tierra, pues ya tienen algo de la revelación de Dios. Dejémoslos, no hace falta enseñarles nada. Ya saben quién es Dios. Vaya, vaya, vaya. Desconocer las escrituras es desconocer la verdad sobre Dios. Si ha caído la evangelización del mundo, es porque no oímos el mandato de Jesús, que está en San Mateo exactamente. Id a todo el mundo, enseñad a todas las naciones lo que yo os había enseñado. Así que el mandato está, con tanto vigor, importancia y universalidad, ¿no?, a nuestro alcance y resonando en nuestros corazones. Ojalá a toda la tierra alcance en el siglo XXI su pregón. Amén. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, y fieles a la enseñanza apostólica, intercedamos por todos los hombres.
para que la Iglesia, que recuerda hoy con veneración el martirio del apóstol y evangelista San Mateo, sea iluminada por su evangelio, fortalecida por su testimonio y ayudada por su intercesión, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que todos los hombres reciban el perdón de sus pecados, obtengan consuelo en sus sufrimientos y alcancen los bienes anunciados al mundo por los apóstoles de Jesucristo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el Dios de misericordia revele el evangelio de salvación a los que sufren ante las dudas o viven en la indiferencia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que todos nosotros nos veamos protegidos por la oración de los apóstoles e iluminados por sus enseñanzas, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Señor Dios de nuestros padres, que has querido que el testimonio de los apóstoles fuera columna y fundamento del nuevo Israel, la iglesia de tu Hijo, escucha nuestras oraciones y por la intercesión del apóstol San Mateo, da cumplimiento a nuestros deseos. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea Dios. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. En el momento de ofrecer el sacrificio de Cristo y de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Al celebrar la memoria de San Mateo, te presentamos, Señor, nuestras oraciones y ofrendas, pidiendo de que mires con amor a tu Iglesia, cuya fe alimentaste con la predicación de los apóstoles. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tú, Pastor Eterno, no abandonas nunca a tu rebaño, sino que por medio de los santos apóstoles lo proteges y conservas. Y quieres que tengas siempre por guías a los mismos pastores a quienes tu Hijo estableció como enviados suyos. Por eso, con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosanna en el cielo. Santo eres de verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu Santo, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dando de gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándole gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: «Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía». Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión, de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte hoy en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévalo a su perfección por la fe, por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que durmieron la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Mateo, los mártires y cuantos vivieron tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Siguiendo la divina enseñanza de Jesucristo, la enseñanza que nos transmiten los evangelistas, los apóstoles, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos la paz de Cristo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo, la promesa del Salvador, Mesías. Felices los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, dice el Señor. Hemos participado, Señor, en la alegría de la salvación que experimentó gozoso San Mateo al tener como invitado en su casa al Salvador. Concédenos alimentarnos siempre con la comida de aquel que no ha venido a llamar a la salvación a los justos, sino a los pecadores. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. Dios bendiga a Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hermanos, podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ya pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos tan misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clementísima, oh, piadosa, oh, dulce, siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos